Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bien, saludándolos aquí, soy Eric León Gato Saidetz. Ahora sí que grabando para este canal. Continuamos en este episodio con los grandes enigmas del ocultismo y de qué vamos a hablar ahora. En el video pasado hablé acerca de lo que era la alquimia y ahora le toca el turno al hermetismo. ¿Qué cosa es el hermetismo? Pues es la calidad de hermético, impenetrable, cerrado, como ya lo habíamos dicho en el video anterior. ¿Qué es esto? Pues aquello que difícilmente una persona no iniciada puede entender. Así es el hermetismo en sí. Vamos a hablar primero de Hermes. ¿Quién era él? Según la mitología, Hermes fue el dios griego, protector del comercio y de toda clase de apropiación, ya sea legítima o ilegítima, entiéndase robos, actualmente raterismo, uñerío, etcétera, ¿verdad? Y era el guía de los caminantes. Era hijo de Zeus y de Maya. Por su astucia y habilidad, su padre le convirtió en heraldo suyo de los dioses del infierno. En heraldo suyo y de los dioses del infierno, mejor dicho. Es el protector asimismo de los pastores y se le representaba con un cordero sobre los hombros. Aquí se le llamaba Hermes Crióforo. El arte primitivo cristiano adoptó esta figura para representar a Jesús como el buen pastor, como dice Juan 10, yo soy el buen pastor, yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero a su debido momento estas también escucharán mi voz y entonces vendrán a mí y entonces sí, serán un solo rebaño reunidos bajo un solo pastor. En fin. Hermes era el encargado además de conducir las almas a los infiernos, y aquí se le llamaba Hermes Psicopompo, acompañante de almas, es lo que quiere decir. Se le representaba con sandalias aladas, con un gran sombrero o llamado pétaso, sobre la cabeza y sosteniendo el caduceo, símbolo de sumisión de heraldo. Corresponde al dios romano Mercurio. Los griegos, por otra parte, le daban el nombre de Hermes Trismegisto al dios lunar Tot. O sea que, fíjense, hay varios Hermes. Y el más famoso, y el del que nos vamos a ocupar, es precisamente de Hermes Trismegisto, al que identificaban con Hermes, o sea, el dios Tot, que identificaban con Hermes por el carácter común de conductores de las almas de los muertos. La civilización helenística, desarrollada bajo los Ptolomeos, allá por el siglo II antes de Jesucristo, recuerden que de esa familia de Ptolomeos fue la gran Cleopatra, tómenlo en cuenta y acuérdense de esto. La civilización helenística hizo de esta divinidad un antiguo rey de Egipto, inventor de todas las ciencias cuyos secretos guardaba encerrados en los libros o en libros misteriosos. Y vamos a ver también qué cosa significa en sí esta figura llamada Hermes. ¿Y qué significa en sí el hermetismo? Pues bien, en el sentido más amplio, hermetismo significa el conjunto de doctrinas secretas. Y sin embargo, hablar de hermetismo es referirse a la llamada filosofía hermética, que era un movimiento doctrinal, mitad religioso, mitad esotérico, con mezclas de las religiones egipcias y griegas, que tiene como base los tratados de Hermes Trismegisto. Y se cree
que el genio fundador de la alquimia, ya tratado en el video pasado, fue Hermes Trismegisto o Hermes, el tres veces grande. Algunas leyendas aseguran que él fue un sacerdote egipcio del siglo I después de Jesucristo. Otros relatos sostienen que él era la encarnación de Thoth, dios egipcio de la sabiduría y escriba del mundo de los muertos. Tomen en cuenta todo eso, que vino a la tierra y se hizo faraón durante 3.226 años. Según esta leyenda, se le atribuye haber escrito 35.525 libros de todos los temas del conocimiento humano. Thoth, inventor de la escritura, de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina y de la magia, fue adoptado más tarde por la mitología griega bajo el nombre de Hermes, que como ya dijimos era el Mercurio romano, mensajero de los dioses, ya sabemos, protector de los viajeros, comerciantes, jugadores y timadores, por no decir rateros, ladrones despreciables, cacomiscles, etcétera, etcétera, ¿sí? En fin, la cultura greco-egipcia atribuyó una gran relevancia a Hermes Trismegisto, considerándolo como antes el creador de todas las ciencias e incluso de las artes esotéricas, cuyos secretos se encontraban custodiados en libros ocultos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Realmente creen que todo esto haya sido ahora sí que custodiado o enseñado por este ser, del cual, como ya dijimos, es más mitología que otra cosa? ¿Cómo ven? Pues bien, Hermes Trismegisto fue un gran personaje de grandísima importancia, tanto para los alquimistas como para los herméticos. Cualquiera que fuera la verdadera raíz de este personaje, los alquimistas lo tomaron como suyo. Entre las obras atribuidas a él está la llamada Tabla Esmeraldina, en la que él supuestamente escribió los principios fundamentales del gran arcano. Arcano significa misterio o cosa oculta. En realidad, este documento desapareció mucho tiempo antes. Sin embargo, surgieron infinidad de traducciones de estas tablillas en un lenguaje sumamente críptico. Acuérdense lo que vimos en el video de alquimia, que siempre escribían todo en un lenguaje tan secreto que hasta la fecha no se sabe realmente qué rayos quisieron decir en realidad. En fin, una de las sentencias contenidas en esta tablilla dice: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo de abajo es como lo de arriba y lo de arriba es como lo de abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Esta sentencia es conocida también como el segundo gran principio del código. De hecho, estas sentencias, por así decirlo, estas leyes se encuentran en el famoso libro Kybalión, escrito por tres iniciados. ¿Quiénes fueron estos iniciados? No se sabe, pero ahí están las leyes del universo, que son siete, de las cuales, si encuentro mi Kybalión, se las grabaré después. En fin, durante la Edad Media, los Medici de Florencia descubren en su biblioteca el llamado Código Hermético, escrito en un idioma parcialmente ideogramático, egipcio helenizado, y traducido por el políglota de la época, Marsilio Ficino. Dicho código es atribuido a Hermes Trismegisto en su versión del dios Thoth, el dios egipcio, otorgándole una antigüedad global mucho mayor en su época,
Bueno, su probable origen fue en la época helenística de los Ptolomeos, que ya dijimos fue en el siglo segundo antes de Cristo. Este código, más otras fuentes dispersas, remanentes de las sucesivas quemas de la Biblioteca de Alejandría, que fue una soberana estupidez haber quemado estas bibliotecas, pero en fin. Junto con algunas leyendas y tradiciones orales muy antiguas que quizás podrían remontarse al Egipto dinástico, así como diversos escritos gnósticos y alquímicos, forman las heterogéneas vertientes de los hermetistas y alquimistas del medievo. Y como ya dije, uno de los textos más completos de Hermes es el Kybalión, que es una síntesis de sus principios y conceptos esenciales. Contiene además principios, axiomas y signos herméticos ligados a los símbolos alquímicos, vigentes en el ritual masónico ya desde la cámara de reflexión, equivalente al recinto de los alquimistas o huevo filosófico de los herméticos, donde se destacan también el vitriolo, el mercurio y la sal. La influencia alquímico-hermética se hace notar asimismo a lo largo de toda la iniciación, en la purificación de los metales y las pruebas del agua y del fuego, entre otros detalles. Pero, como se mencionó anteriormente, la alquimia no fue solamente el sistema de transmutación de los metales en oro, cuyos resultados generalmente fueron fallidos. También era vista desde una perspectiva mística. Acuérdense que hermetismo y alquimia van muy de la mano, y hablar de uno es también hablar de otro por lo general. Los adeptos se entregan totalmente en la búsqueda de los logros eternos del espíritu y dejan de lado los aspectos terrenales. El imperativo, visita las entrañas de la tierra, utilizado por los herméticos, no es más que una invitación al descenso en uno mismo y en el estudio de la naturaleza humana. Digamos que era una forma muy, pero muy antigua, por decirlo así, de lo que sería ahora el autoconocimiento, o sea, la introspección también, el estudiarse uno mismo y conocerse. Eso es lo que sería. ¿Cómo ven, mis queridos? Bueno, pues enclaustrados en el laboratorio oculto de nuestra personalidad, en nuestro huevo filosófico, ahora sí que herméticamente sellado, cambiemos, es decir, destilemos, separemos lo denso de lo sutil para hallar así la piedra oculta o la piedra filosofal, en la cual reside la verdadera medicina o curación total, como quien dice, perdón, sí, como quien dícete a ti mismo, ¿quién soy? Me introspecciono, me conozco a mí mismo, me reprogramo, me reprogramo. Como dice un amigo mío muy querido, saludos Ricky, me reprogramo, me amo, me quiero, me adoro y me conozco. Me quito todas esas cuestiones negativas que no me dejan progresar y sigo adelante, porque la piedra filosofal, ya dijimos, es en donde reside la verdadera medicina o curación total, el despertar de nosotros mismos, el saber quién o qué somos, mejor dicho, quiénes somos. De todos los principios herméticos, que son siete los principales, quizá el más interesante sea el de la correspondencia, o segundo gran principio del código, ya lo mencionamos, como arriba es abajo, como abajo es arriba, y también podría decir, como es adelante es atrás, como es a la izquierda es a la derecha, como es adentro es afuera, ¿verdad? El cual nos da una interesante revelación del camino para el autoconocimiento. Es interesante hacer notar que esta afirmación es muy parecida
a la que está contenida en el Zohar o el libro del esplendor judío. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo, y el hombre es la síntesis de todas las cosas. El hombre es la síntesis de todas las cosas, como nos indicaría el famoso pentagrama, del cual esta estrella vendría siendo una representación, que es el dominio que el ser humano, por medio del espíritu, tiene. El espíritu sería esta punta, y aquí serían los cuatro elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y agregaríamos el espíritu, que sería el quinto elemento, llamado éter. Así que esa es la forma en cómo lo veían ellos. Y si bien algunos conceptos también de la cábala se asemejan al hermetismo, ambas guardan sus diferencias. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos, lo que estamos viendo? Pues bien, ya para concluir este pequeño video, en resumen, hablar del hermetismo es referirse a los tres conceptos, las enseñanzas y doctrinas del hermetismo filosófico, los tratados de ciencias ocultas supuestamente inspiradas por Hermes Trismegisto o Trimegisto, y que constituyen la variante popular del movimiento, y en un sentido más amplio, se le considera sinónimo de ocultismo y esoterismo. Desde la época del Renacimiento hasta nuestros días, el hermetismo tiene sus bases sustentadas en los siguientes conceptos, que son la firme convicción de que existe una correspondencia y una interdependencia absoluta entre todas las partes del universo, que el cosmos es un organismo vivo, el ser humano es una realidad compleja que puede acceder a distintos niveles de conciencia mediante la llamada gnosis o conocimiento, la cual se entiende además como un segundo nacimiento o experiencia mística, y como iniciación a una sabiduría perenne que se remonta a los primeros tiempos. En resumen, esto es lo que en sí vendría a ser el hermetismo, una doctrina o una corriente que aspira a la elevación del ser humano casi casi a la categoría de un dios. Sí, señor. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues aunque este video no estuvo tan divertido como el de ayer, pero sí creo que les puse lo más interesante y lo más importante que acerca de este tema tenemos. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esto es todo por esta noche. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, compártalo en sus redes sociales. Y pues, sin más por el momento, nos vemos. Perdonen, pero como yo grabo con el celular, pues no sé cómo se desactivan las notificaciones por aquí cuando uno está grabando. Pero bueno, eso es otra cosa. Sin más por el momento, me despido. Eric León Gato Zairet les desea buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en dónde me vean. Hasta luego.